Y otras bellezas pintadas a mano llegaron al canal. ¡Qué preciosidad! Con unos colores bastante relucientes y un empaquetado que también da mucho de qué hablar. Los Richo and Peacock Spring Day Fever, o a secas Spring, auriculares creados por la unión de las compañías de audio ya mencionadas y que recientemente Richo sacó otro auricular que es su insignia llamada Insects Awaken, o el despertar de los insectos. Un auricular muy parecido a este, de hecho es el mismo patrón en la parte frontal, solo que con un tono ligeramente más oscuro para simular alas translúcidas de un insecto. Pero lo más relevante de ese modelo a mi consideración es su presentación, que es muy similar a los Sony Z1R, obviamente un auricular de muy muy alta gama. Y bueno, estos y también los Sony dudo mucho traerlos aquí en el canal, pero solamente es para mencionar el dato. Y bueno, ya hablando de estos auriculares, hay muchas cosas que mencionar ahí. Entre todo ello, algunas ironías que se hacen presentes en varios aspectos. Y es que este auricular, pues, tiene una identidad propia y al mismo tiempo no la tiene. Pero creo que eso los convierte precisamente en una joya excéntrica. Para empezar, este modelo es uno de los dos modelos que existen de una colección que en teoría van a ser cuatro auriculares que representan las estaciones del año. El primero, el modelo Summer, un auricular con tintes azulados y con un diseño muy simple pero atractivo, y con la misma particularidad de los Spring al tratarse de la caja que los llega a contener. Y bueno, hablando de esto, vamos a hablar de ella. Vamos a subir un poco esto y muy bien. Esta misma, con un diseño muy llamativo, menciona precisamente que forma parte de la colección Sonido de las Cuatro Estaciones y una imagen alusiva al pavo real, muy probablemente tanto por la participación de Peacock y por el propio diseño del auricular, y sin olvidar la etiquetita de Hi-Res. Tenemos aquí una pequeña pestaña y si volteamos la caja vamos a ver en la parte trasera la manera en cómo estaban o estaban dispuestos los auriculares. Voy a dejar una foto para que vean con mejor detenimiento cómo estaban. Ahora, enfrente pues tenemos todas las características del auricular, lo mismo que aquí abajo. Sin embargo, aquí arriba no sé qué es lo que dice. Todo este diseño tan llamativo dice Chi-Fi de pies a cabeza. Y no solamente por las connotaciones orientales, sino también por el propio diseño que llegamos a tener. Pero repito, tiene su toque de identidad propia. Al abrir la caja, vamos a recorrer esta cubierta. Como ya lo mencioné, pues aquí tenemos acceso precisamente a los auriculares. Y de esta manera aquí también tenemos la forma en cómo es que se llega a abrir. De hecho, recordaría mucho a un libro de colección. Uy, esto se está saliendo. Recordaría mucho a un libro de colección. Incluso la misma caja colocada en una repisa parece un libro oriental. Entonces es lo que vemos, la caja está imantada y abriéndola obviamente podemos acceder al resto de accesorios que, como podemos ver, Richo & Peacock suministran generosamente de una gran cantidad de ellos. Por un lado, en esta parte pues obviamente es donde tenemos el case y unos instructivos que tenemos para el uso del propio auricular. En un momento regresamos con esta. Un case que, bueno, si dije que tiene cierta identidad de ese auricular, pero al mismo tiempo no, pues no es difícil notar que este case es uno muy familiar que ya lo habíamos visto, y me refiero a los Thai Audio Legacy 3. Un case que, al igual que en su respectivo video de estos Legacy 3, menciono que es muy amplio y que eso para mí es muy bueno, ya que puedes guardar muchas otras cosas aparte del auricular, con una buena sensación a la mano y bastante amplio. Dentro de esta viene un gancho para sujetar el propio case de transporte a nuestra mochila, en dado caso que queramos hacerlo, en esta pequeña hojuela que tenemos acá.
Y para de esa manera llevarla a todos lados. Situación que en México no es tan buena idea, ya que tenemos muchos amantes de lo ajeno, y si vas en el metro y los cargas de esta manera, pues prepárate para despedirte de ellos. Ahora, si bien encuentras otro uso a esta herramienta, pues perfecto. Así que, como lo comento, dentro de su identidad también podemos notar que el concepto Chi-Fi está muy presente, ya que los chinos comparten mucho de sus accesorios en las distintas marcas de auriculares que existen. Y bueno, esto realmente no es algo malo, simplemente es algo muy común. Dentro de este case, también además de la herramienta que observamos hace un momento, viene el propio cable. Este puede ser de dos tonalidades, uno que es cobre con negro y el otro azul con plata, como lo es este. Es un cable de 8 núcleos, pero que se siente muy muy bien trabajado. Incluso me recuerda mucho el cable que tiene los Fio FH7 por su rigidez y por su tacto. La gran diferencia obviamente es que obviamente tienen una tonalidad azul y plateada, pero la sensación es la misma, muy diferente a otros cables de 8 núcleos que llegan a ver en la mayoría de los cables, en la mayoría de los auriculares. Sinceramente, ese cable me gustó mucho. Es en terminación de dos pines, como ya lo podemos observar, con una memoria preformada en la parte proximal para que ajuste adecuadamente al oído. Y en la parte inferior viene una letra, si se puede distinguir ahí, viene una letra que va a diferenciar el lado derecho e izquierdo, R y L respectivamente. Originalmente pensé que no tenía nomenclatura, pero al observar desde abajo, pues sí, pude notarlo. Su extensión es estándar, es de 1.2 metros, entonces creo que es una extensión, pues obviamente, buena o completamente ideal. Tiene un slider que hace adecuadamente su función, que en la parte de enfrente tiene el distintivo de Richo y en la parte posterior el propio de Peacock, o al menos el logo de Peacock. Por último, dentro de lo que es la parte distal, nosotros podemos notar una pequeña bandita de velcro sin alguna identificación, y notamos que también tiene una salida de terminación de 3.5 milímetros, la cual está hecha, la base está hecha de aluminio, y aquí podemos observar si es que se distingue un número de serie que este llegue a contener. Vamos a regresar nuevamente a la caja. Sobre los demás accesorios, pues pudimos observar obviamente un set muy completo de puntas que, a mi consideración, es bastante bueno el hecho de tenerlo, ya que estos in-ears muestran alguna particularidad de acuerdo al tipo de puntas que uno llegará a tener. Y a mi consideración, estas blancas, que incluso son las que contiene el auricular o las que tiene puestas en este momento, son las que son un poco más cómodas a diferencia de las demás y sobre todo equilibradas. No van a cambiar el sonido y además creo que va a combinar muy muy bien con el diseño obviamente del propio auricular. Combinan bastante bien. De estas, por supuesto, tenemos en tamaño chico, mediano y grande. Las de tamaño mediano ya están instaladas en el propio auricular. Ahora, tenemos estas otras con base de colores. Cuatro pares de Tips Colombian. Desconocía que así se llamaran, pero así justamente se llaman. En tamaño, aquí tenemos una gran variedad de tamaños. Tenemos en tamaño extra chico, chico, mediano y por supuesto grande. Me recuerdan mucho las puntas de esta configuración que tienen los Teen T3, los Teen Hi-Fi T3. Incluso tienen el mismo propósito, ya que incluso, como podemos observar si es que lo comparamos con la punta blanca que tenemos aquí ya instalada, el orificio es ligeramente más angosto a comparación de estas. Entonces, esto va a ayudar a realzar las frecuencias bajas. Es un cambio notorio cuando te das cuenta el perfil que el propio auricular llega a tener. Entonces vamos a guardarla nuevamente acá. Tenemos estas otras de color negro. Estas de color negro en teoría también ayudan a incrementar un poco las frecuencias bajas. Sin embargo, las podemos diferenciar. Nuevamente vamos a tomarla aquí. Podemos diferenciar que incluso la apertura, si bien es más angosta a comparación de las blancas, es ligeramente mayor a las Colombian. Entonces creo que las Colombian hacen un mejor trabajo al tratarse de darle un poco más de cuerpo a las frecuencias bajas. Sin embargo, creo que hacen bastante bien su función. Y dentro de esto, pues también llegamos a tener dos puntas de espuma de memoria. Vamos a sacar esto de acá para poder liberarlas. Tamaño chico y tamaño grande o mediano. No, es que es tamaño grande las que tenemos aquí.
Entonces son muy cómodas, también ayudan a realzar las frecuencias bajas. A mí en lo particular no me gusta mucho utilizar esta clase de puntas porque no, siento que se pegan mucho al oído. Y esto es también otra ironía de un punto que vamos a mencionar más adelante. Y bueno, realmente aquí el desempeño de las puntas que más me gustó fue precisamente esta, seguido de las Colombian y después de las negras. Pero es un punto sumamente importante. Ahora, aprovechando de este momento, probé otras puntas que son estas de acá. Las Shelastic de Aslasetna Fit. Creo que realizan un excelente trabajo, tanto en ergonomía como en sonido, pero más adelante voy a mencionar por qué. Ahora, las estrellas, por supuesto, los Spring en persona. Como lo mencioné, es un diseño que es pintado a mano, por lo que cada modelo puede ser diferente. Esas diferencias van a ser muy sutiles entre un modelo y otro. Sin embargo, va a permanecer el patrón que, por un lado, va a reflejar las plumas de pavo real, mientras que, por otro, hace remembranza a un color vívido, a un color divertido, algo que puede comunicar, por supuesto, la vitalidad y la energía de la primavera. Lo curioso es que ahí encontramos otra ironía, pero ya hablaré de ello. Están construidos en una resina muy bien hecha que se siente excelente al tacto y, como lo podrán observar, reluce con la luz que incide en su cuerpo. A pesar de que las fotografías se ven muy grandes o muy robustos, en realidad no lo son tanto. Por ejemplo, si los comparamos con los Chaussée Rouge, mejor este de acá para comparar mucho mejor el tamaño, entonces notamos que el Chaussée es pues un poco más grande en este sentido. Y de igual manera, respecto a los Freya, por ejemplo, ya notamos una diferencia todavía más notoria. Incluso los Freya se ven prácticamente inmensos. Si los vemos de esta manera para ver el lado de su conexión, vemos que estos son muy, pero muy, muy pequeños. Ahora, son pequeños, por supuesto, en la placa frontal, aunque al momento de ver la cara lateral de este, podemos observar que tiene una extensión de cuerpo en la profundidad. Vamos a bajar un poco esto. Vamos a notar que tiene una extensión lo suficientemente buena dentro de lo que es la parte interna y una extensión de la boquilla que es lo suficientemente adecuada. Incluso ya en esta vista podemos notar esa forma custom que tienen algunos auriculares. Y bueno, notamos aquí también esta pequeña manchita que se ve ahí, es la única ventosa que tiene para liberar la presión del aire. Sobre la boquilla, ya lo mencioné. Tiene una extensión bastante adecuada. En su extremo tiene un borde un poco más grueso, esto para evitar que las puntas que lleguemos a instalar lleguen a salirse al momento de quitarlos en el oído. Y si lo vemos de esta manera, se visualiza una rejilla que va a cubrir la salida. Tiene esta saliente en la parte superior que se va a fijar adecuadamente a la concha del oído. Al ser pequeños, podrían resultar sumamente cómodos. En mi caso, lo fueron. Pude tenerlos por bastante tiempo sin que ocasionara alguna fatiga en el sentido ergonómico, pero creo que para un oído grande, tal vez no sea esa la misma historia. ¿Por qué? Porque la saliente que se fija en la concha del pabellón auricular puede que no alcance la extensión si se trata de un oído largo. Es decir, si tienes un oído grande, el tamaño a donde tenga que establecerse en ese borde puede que no alcance precisamente la concha. Sin embargo, creo que esta solamente es una suposición, ya que las demás personas que los pudieron probar no tuvieron algún problema de incomodidad, a pesar de tener oídos un poco más grandes. Ahora, las especificaciones técnicas son muy interesantes. Tenemos una impedancia de 16 ohms, una sensibilidad de 106 decibeles, además de una respuesta de frecuencia que va desde los 10 hasta los 38 kHz. De los 10 Hz hasta los 38 kHz. En teoría, parecería que no son tan difíciles de mover. Y eso entre comillas, porque ya estamos teniendo, por supuesto, una sensibilidad un poco baja. Sin embargo, son muy caprichosos de mover. Vaya que lo son. Así que, sí o sí, es para usar con un reproductor de audio dedicado, con una muy buena amplificación o incluso un equipo estacionario. En el celular tenemos como resultado un sonido que, si bien va a tener un volumen elevado, si lo subimos al máximo, este se va a sentir anémico, no va a tener corpulencia este sonido. Ahora, cada auricular cuenta con una configuración híbrida de la que yo nunca antes había tenido oportunidad de tener. Cuenta con un driver de armadura balanceada y dos drivers dinámicos de 8 milímetros. Así como lo oyeron,
Muchos auriculares cuentan con un solo driver dinámico y uno o varios de armadura balanceada, pero aquí ocurre la inversa. Puede que esta sea la razón por la cual necesito una buena amplificación y quemado incluso para tener el potencial real de este auricular. Sobre el quemado, ya saben que yo llego a ser un tanto escéptico, pero aquí sí o sí se debe de implementar el proceso porque si no, el sonido se va a escuchar muy congestionado. Respecto a las características sonoras, aquí complementamos el resto de ironías mencionadas desde el inicio. Por un lado, como ya lo habrán visto, depende mucho del tipo de puntas que se llegue a utilizar con ellos. Aquí el cambio sí es notorio y además también son muy dependientes del tipo de fuente que llegues a utilizar. Son muy dependientes del tipo de archivo que llegues a utilizar, ya que las grabaciones malas no serán perdonadas con tanta flexibilidad. No quiere decir que no perdone, sí lo hace, pero no lo hace como otros auriculares y aunque no sea un auricular sensible o muy sensible por los 106 decibeles que tiene de sensibilidad, en algunas canciones que llegan a tener ese giso ruido de fondo va a ser muy notorio en este audífono. Ahora, tienen un perfil en U, parcialmente cálido, un soundstage con una longitud un poco mayor al promedio. Esa expresión creo que ya la voy a cambiar, ya que el mayor al del promedio se está volviendo muy promedio prácticamente. Y es normal, es que muchos auriculares de este año están imponiendo un estándar completamente diferente, o bueno, un poco diferente a comparación de los audífonos de años pasados. Pero bueno, regresando a este auricular, tenemos un soundstage levemente amplio, con una imagen correcta y muy bien articulada para la identificación de los elementos musicales, aunque no se va a diferenciar con la mayor profundidad las capas que llegan a existir, pero creo que hace un trabajo adecuado. Y creo que para describir de manera general este audífono, puedo decir que su sonido me hace pensar mucho al de los Blondbell L05, solo que con más cuerpo en el punto que yo considero lo más fuerte de sus audífonos y son en el punto medio. Ya hablaré, por supuesto, de cada punto de la respuesta de frecuencia de forma específica, pero de manera general se distinguen unos medios ligeramente adelantados con un cuerpo y un detalle muy bueno dentro de este rango de precio. Es precisamente aquí donde tal vez muchos ya pudieron identificar dónde entra la mayor ironía de estos auriculares. Para los que no, voy a poner un ejemplo. La primavera que nos hace pensar en un sentido enérgico, vívido, divertido y cuyos auriculares tienen en su nombre el modelo que la van a representar, no tiene ese sonido. Cuando vi la configuración de estos auriculares pensé que por tener doble driver dinámico tal vez tendríamos un bajo muy enfático, muy presente y lo mismo con su diseño, esos colores tan juveniles y llenos de vida. Pues con ello te esperas un sonido divertido para estar escuchando mientras, no sé, estás en un parque viendo a los niños jugando frisbee, con un perro, por ejemplo, el señor de los helados con una fila enorme de niños que también van a comprarle, el sol radiante, el cielo azul, todos en una enorme fiesta, mientras se escucha de fondo: todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Pues realmente no es así. Y créanme, si uno puede imaginarse ese escenario con el diseño de estos auriculares, con el doble driver dinámico, pensando que tiene un bajo potente, no. Y créanme, esto no es malo si es que estás buscando un sonido equilibrado o un sonido para monitoreo, un sonido audiófilo. Audiófilo, por supuesto, al estilo Chi-Fi. Así que amigo, si buscas un sonido divertido, aquí no lo vas a tener. Esto no quiere decir que en géneros divertidos como el pop y demás no tengan un buen comportamiento. Sí lo tiene, pero ya tienes que estar algo acostumbrado a un sonido equilibrado porque si no sentirás que le falta energía. Ahora sí, vamos con cada punto dentro de la respuesta de frecuencia. Sobre las frecuencias bajas, tiene una muy buena extensión, pero no presenta una cantidad enfática o mayor. Casi no llega a jugar con el subbajo, y no estoy diciendo que no esté presente, por supuesto que lo está, pero su participación es muy rápida. Esto podría gustarte si no quieres un subbajo que retumbe en tus oídos. Por ejemplo, en Trap,
que es donde utilizan muchos sintetizadores que juegan con distorsiones en estas frecuencias que retumban una y otra vez, pues aquí vamos a tener una actitud muy breve. Por otro lado, los bajos propiamente dichos tienen una pegada muy suave, con una presencia marcada y detallada, pero lo mismo que lo anterior. Son muy rápidos. Esto provocará que ciertos géneros divertidos no tengan un sentido tan simple o faltos de energía, pero sin duda, si estás muy acostumbrado a un sonido que sea muy enérgico, sentirás que les falta energía y vas a extrañar bastante sus bajos. Es decir, si tienen un bajo, pues con una cantidad muy buena o muy enfática, pero son muy rápidos. Por lo que, bassheads, definitivamente esto no es para ustedes. Lo que me agrada de este bajo es que precisamente al actuar con rapidez no genera un bleeding o bloating, es decir, no invade el resto de frecuencias y no solo eso, sino que no destaca por encima de las otras frecuencias. Los tambores, bombos, contrabajos actúan muy bien y bastante disfrutables, obviamente si quieres tener una acción rápida y precisa de los mismos. Ahora, dentro del rango medio, es a mi consideración donde tiene un cuerpo con una presencia que resalta y que logra establecerse no solamente de manera adecuada, sino también de una manera muy precisa. Destacará, pero por el equilibrio que guarda con las demás frecuencias, no hará que invada o que las llegue a invadir. La transición que corre desde el rango bajo hasta este punto está muy bien lograda por los puntos que mencioné anteriormente, en que no hay un bajo descontrolado. Son medios discretamente adelantados, como ya lo dije, especialmente los medios bajos, pero con un detalle muy asombroso y bastante delicioso. La parte instrumental se representa por excelencia, por ejemplo, en el detalle de los instrumentos de cuerda, como los Gushengs, las guitarras, ya sea eléctricas o acústicas. Para el costo que tiene, tenemos un detalle muy bueno que te hace querer seguir escuchando música instrumental que contenga dichos instrumentos. Y la separación instrumental que realiza es más que adecuada. Muy notorio en este punto. Por otro lado, las voces tienen una participación enfática, un poco lejanos a nivel, por ejemplo, del quien era Freya, pero sí en una escala notoria. De hecho, es el punto donde menciono que tiene un mayor cuerpo y detalle en comparación a los Blondel 05. Algunos ya sabrán que yo considero una joya esos Blond, aunque a la mayoría no les llegue a gustar. Y los veo así porque adentra al usuario que va iniciando y que no quiere gastar tanto hacia un sonido equilibrado en un tono audiófilo. Los medios altos también tienen una participación agradable y detallada, y esta está demostrada de la mejor manera con, obviamente, las voces femeninas. Los instrumentos de cuerda en este punto, es decir, los medios altos, pues también tienen una presencia muy notoria al grado de que se puede disfrutar la dulzura de los violines y arpas, y esto obviamente vamos a distinguirlo con una textura muy detallada. Los agudos también tienen una extensión bastante notoria, incluso demostrada tanto en el detalle como el realce que existe, y no es una participación para nada tímida de estos elementos del rango de frecuencia. Son agudos cuyo detalle tal vez pudiera llegar a tener ciertos picos elevados que provoquen algún nivel de fatiga prematura para el oído, si es que este oído no decanta por un sonido de esta forma. Encontramos bastante detalle en este sentido, sin embargo, la única queja que tengo de estos, de los agudos, de los Spring, es que no es un agudo tan limpio. Por el costo no está mal. Pero si resultas muy exigente y ya has escuchado algo más refinado, será muy notorio esto que comento. Las notas altas de algunos instrumentos se perciben muy detallados, como los hi-hats, las campanas, las notas altas de los pianos, podrán ser algo enfáticos y extendidos, aunque a sorpresa mía no resulta un sonido en exceso brillante, a pesar de este énfasis. Ahora, como ya lo había mencionado, las puntas Colombian, es decir, las negras que tienen base con colores, ayuda a que exista un bajo con un poco más de cuerpo, pero sin que aún pueda ser considerado obviamente para un basshead. Además, creo que también ayuda a que los agudos sean un poco amortiguados sin que estos lleguen a incidir tanto. Creo que incluso tienen un mejor trabajo que las puntas destinadas para las frecuencias bajas, que son las de color negro. No obstante, considero que las puntas que ayudan a mejorar este desempeño del sonido, refinando ligeramente el sonido, son estas puntas, las Shellastic. En otros auriculares no he notado un cambio significativo, pero en estos he notado que ayuda a mejorar mucho este aspecto. No sé si solo sea un efecto placebo,
que lo dudo porque, como ya lo mencioné, no ha ocurrido con otros auriculares y aquí sí ha sido notorio, pero creo que le da un agudo con una forma más definida y hace que el detalle se perciba más limpio, además que aísla perfectamente y son sumamente cómodas. Y menciono que es irónico porque estas también se perciben ligeramente pegajosas en el oído, pero no es algo que me resulte tan incómodo o molesto como las espumas de, como las puntas de espuma de memoria. Ahora, quiero como último comentario mencionar que estos auriculares cuentan con una presentación formidable, como lo pudimos observar, un set bastante amplio de accesorios, una construcción impecable y un diseño muy bonito con identidad de inicio a fin. Y bueno, que a mi consideración también es la representación clásica del Chi-Fi, es decir, con las virtudes y los defectos que llega a tener el Chi-Fi. Ya mencioné sus virtudes y una de ellas es ser un audífono equilibrado que puede ser tomado como una referencia dentro de su rango de precio, pero que no demuestra estar en una escala mayor. Es decir, se queda en su costo por los defectos comunes vistos en un audífono Chi-Fi. Y estos defectos tienen que ver respecto a la coherencia. Hay una gran cantidad de detalle, ¿sí? Pero no solo se trata de añadir esto, incluso voy a hacer referencia a Martus Der del canal de Dynamic Audio Martus, porque creo que de él comprendí precisamente este aspecto. Entonces, no solamente se trata de añadir detalle, sino pulirlo adecuadamente para que cada una de las frecuencias llegue a tener una participación muy buena. ¿Por qué? Bueno, porque en canciones sumamente enérgicas y con una participación muy numerosa de muchos elementos musicales, llega a congestionarse el sonido. Sobre la coherencia también, en la manera en cómo se experimenta el bajo y el medio en conjunto, es muy distinta a cómo se percibe el agudo a pesar de que se encuentran equilibrados o casi equilibrados. Es un poco complicado de describir, pero a lo que me refiero es que se distingue un tono distinto a partir de las frecuencias altas. Para nada es un desastre, tengo que aclararlo, pero creo que le ayuda mucho a que no sea un perfil tan marcado en V, sino un AU. Ya que esto que hablo sería más notorio si fuera un perfil en V. Ahora, sobre el costo. Lo pueden encontrar en Linsol en un costo de $129 en este momento que está este video. Algo así como $2,700, $2,800 pesos mexicanos. Y la pregunta puede ser, ¿vale la pena la inversión? Yo creo que sí. Pero resalto mucho que es una firma que tal vez no podrá gustar a muchos, precisamente porque está más destinado a un uso como monitor. Si lo busca de esta manera, créeme que vas a estar muy contento con estos auriculares. Ahora, esto no implica que no puedas disfrutar la música con los Spring, pero en géneros que requieran mayor energía se van a quedar un poco cortos. Insisto que no es un sonido plano, pero las frecuencias que se encuentran equilibradas y que puede que esto llegue a parecer a muchas personas, que esto sea un sonido un tanto aburrido. Se lleva con una grandiosa sinergia, de una grandiosa manera, con música acústica, jazz, rock de los años 70 y 80, instrumental, metal sinfónico, pero ya en una ecuación con música con cambios muy muy rápidos, creo que no vamos a tener un desempeño tan adecuado por lo mismo que mencioné. No solamente se trata de añadir mucho detalle. Por otro lado, también es muy importante mencionar que sí requieren un equipo con mejores capacidades de amplificación. Por ejemplo, hablando de las fuentes que utilicé, el Hi-V R3, el Fio M6, se escuchan con un volumen elevado, pero con un sonido sin cuerpo. No está en un punto anémico, como en un celular, por ejemplo, pero sí se percibe que le falta un empuje. Mi Ibazo de X160 ya los puede mover con soltura, pero creo que la amplificación que le confiere la salida balanceada les da el pleno potencial para que reciban estos auriculares esa energía suficiente. Un amplificador, por ejemplo, como el Fio A5 también revela su gran potencial, así que toma mucho esto en cuenta. Son muy, muy caprichosos para alimentar. Son pequeños, sí, muy pequeños, pero bastante hambrientos, sinceramente. Y bueno, esto ha sido todo en este video. Muchas gracias por su atención. No olvides seguirme en Instagram para ver qué más joyas y excentricidades en este mundo, pues un mundo tan extenso, nos encontramos por aquí. Nuevamente, muchas gracias.